Hola, bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a regalar unos tips para las personas que quieren llegar a Canadá, especialmente para los que vienen a Vancouver o British Columbia. Uno de los primeros tips que les podemos recomendar es que accedan a Facebook en el apartado de Marketplace. Marketplace les va a dar la oportunidad de encontrar cosas de reuso en excelentes condiciones y a muy buen precio. Otro tip que te podemos regalar es no traer mucho dinero en efectivo. Todas las cosas se pagan normalmente con tarjetas de crédito o débito, por lo cual no es tan necesario estar usando el efectivo. Sin embargo, esto no significa que no lo vas a usar o que no debes traer. La recomendación aquí es que solamente te traigas poco dinero, no hagas un intercambio de tu moneda hacia la canadiense. Todo lo vas a necesitar más en tarjeta de crédito que en cash. Otra de las recomendaciones que te podemos dar es que utilices la aplicación de Transit. Con esta aplicación vas a poder ver en tiempo real en dónde se encuentra el bus o el SkyTrain. Es sin duda alguna una aplicación para que puedas estar a tiempo en tus labores estudiantiles o laborales, y con esta siempre vas a estar en todo momento sincronizado con los horarios. Para usar el transporte público vas a necesitar una tarjeta que es el TransLink, y esta la vas a usar para todo el tipo de transporte público que hay: el Cibus, el bus, el SkyTrain y nada más. Esta tarjeta la puedes recargar ya sea mensual, por tiempo o por viaje. Nosotros te recomendamos que si vas a usar el transporte público por más de 5 días por semana, es mejor que ubiques la zona en la que te vas a estar ubicando, y en base a eso pues pagues la zona que te corresponde para poder transportarte. Otra de las recomendaciones que te damos es que consideres al momento de llegar inmediatamente la habilitación de tu seguro de salud. Es el famoso MSP. Más información tenemos aquí en el link. Este MSP se activa hasta el tercer mes. Mientras tanto, deberás considerar un seguro temporal de 3 meses. Eso lo debes de costear por tu cuenta, o si en dado caso de que ya tengas alguna oferta laboral, lo más probable es que ellos te puedan auxiliar con ese gasto de ese seguro temporal para ti y para tu familia. El costo del MSP a este momento es de $75 por estudiante y $0 por el permiso de trabajo. Toma en cuenta que el seguro se te va a habilitar 3 meses después de que hayas llegado, así que no te confíes y mantén un seguro privado antes de llegar a Canadá y durante los primeros 3 meses. Otro tip que podemos regalarte también es el de la membresía del Costco. Si tú ya tienes una membresía en tu país, no olvides traerla, ya que esa te será válida aquí para poder hacer tus compras, y la verdad vale la pena porque hay precios muy accesibles, están mejor que el promedio en el mercado o en otros supermercados. La verdad te vas a ahorrar bastante dinero. Costco es una de las tiendas que mejor servicio da aquí en Canadá. Puedes encontrar bastantes accesorios para la casa, así como puedes surtirte bastante bien para el tema de la alimentación. Otro tip que te podemos dar es que en cuanto llegues consideres sacar tu licencia de conducir lo más pronto posible. Cuando llegas tienes un determinado tiempo de validación de tu licencia de tu país. En nuestro caso, la de México, tenemos hasta 6 meses de validación. Requieres presentar 2 exámenes, uno el que es la parte teórica y el segundo la parte práctica. Más detalles acerca del examen teórico y el examen práctico se dará en un próximo video. De todos modos, no olvides traer contigo la traducción de tu historial de manejo por si llegas a necesitarlo, ya que algunas personas han mencionado que se los han pedido. Otro tip es el Airbnb. Si tú vienes en una fecha que es a principios de mes o a mediados del mes, será bueno que tú consideres la fecha en la que te vas a quedar, ya sean 3 semanas, 2 semanas, porque la entrada para habitar las casas, departamentos o basement normalmente son en fechas cerradas, que es el 30-31 o los días 15. Por lo cual, si tú vienes un 3 de abril, por ejemplo, ¿no? Va a ser un poquito complicado que te den la entrada en ese día. Entonces considera tener un pool de semanas o días para que puedas buscar con calma y no estés a contratiempo de salir del basement o del lugar donde estás rentando al lugar donde te vas a ir a vivir.
Otro tip que te podemos dar es que abras tu cuenta de banco lo más pronto posible. Esto no solamente te va a servir para que lleves las finanzas aquí en, en este país, sino también para que empieces a generar historial crediticio y este te pueda ser válido para poder sacar algún automóvil o alguna casa en algún futuro intermedio o lejano. Como estudiante, a mi esposa le dieron una línea de crédito de $500 y a mí como un empleado nos dieron una línea de crédito de 1,100. Esto va a variar dependiendo el banco, así como de las referencias que puedas tener al llegar aquí a Canadá. Otro tip es la línea telefónica o de celular. Nosotros que venimos de México, nuestro chip o nuestro número de México funciona aquí. Sin embargo, algunas personas han mencionado que se les ha bloqueado. A nosotros no, ya llevamos año y medio. Pero si vas a comenzar a laborar y hacer tu vida aquí, pues siempre será útil tener un número canadiense. Hay algunas, hay diferentes compañías en las que tú puedes tramitar tu número, pero ya será cosa de que vayas buscando cuáles te ofrecen mejores promociones, porque la verdad no es nada económico. Nosotros hemos cambiado por tercera vez de línea telefónica, no, de compañía. Porque pues hemos tratado de agarrar algunas promociones y pues ahorita estamos pagando $29 por 3 GB con la marca o con la línea telefónica de Freedom. Como dato adicional, pues las compañías de teléfono aquí en Canadá no tienen como esos paquetes que tienen allá en México y en países latinoamericanos, que vienen incluidos las redes sociales. Aquí todo el internet está por separado. En dado caso, lo que te ofrecen son mensajes ilimitados, pero no redes sociales como Facebook, Instagram, Facebook, etc. El siguiente tip al venirte a Canadá es que procures venirte con pocas cosas. Nosotros nos venimos con 2 maletas grandes y 2 maletas chiquitas, así como una mochila. Realmente no es tan necesario que te traigas toda la ropa, especialmente eso, la ropa, porque hay mucha ropa que nosotros nos trajimos de México, pero realmente no la hemos utilizado aquí. Verás con el paso del tiempo que la manera en que se visten acá en Canadá pues no es tan detallada, no es son un poco más desinteresados en el aspecto en el que te miras. Exacto, o sea, la gente aquí no anda observando cómo te vistes. Muy pocas personas andan como que a la moda, aquí las personas andan cómodos y sí, realmente la ropa es más, tiene un costo accesible dependiendo de lo que busques vestirte, pero efectivamente no te recomendamos que te traigas tus 5 maletas de ropa porque no la vas a utilizar toda. El otro tip es tramitar tu Social Insurance Number. Este te va a ayudar a tener acceso a las ayudas sociales. También, si tú quieres llegar a trabajar aquí a Canadá, ese te va también a servir porque tu empleador te lo va a solicitar y cuando quieras hacer la declaración de tus taxes también se te va a pedir. Entonces es un número que necesitas para poder tener acceso a todas las cosas, ayudas que se dan aquí por parte del gobierno de Canadá. Es de vital importancia este Social Insurance Number, ya que aunque vengas como estudiante, es muy recomendable que lo tramites. Este Social Insurance Number te va a permitir hacer la declaración de impuestos y por ende poder acceder a beneficios como lo que es el HCTGST. Este programa da un apoyo económico aproximadamente de $200 a $300, en este caso para mi esposa, que ella actualmente tiene un permiso de trabajo. Ella llegó con un permiso de estudiante y pasó a un permiso de trabajo, pero ahorita por el tema de que nació nuestro bebé, ella no se encuentra laborando y desde entonces ella ha estado recibiendo un apoyo económico de $300 trimestrales. La verdad es que no es mucho, pero que te lo regalen es algo que sin duda alguna es de bastante apoyo. Otra de las recomendaciones que te podemos dar es que cuando llegues tramites tu BC ID. Esta es como tu identificación aquí dentro de Canadá. Para tramitarla requieres tu permiso de estudiante o permiso de trabajo, así como tu pasaporte. Este BC ID te va a ayudar para que puedas tener una identificación local sin necesidad de sacar tu pasaporte o tu permiso. Se expira por el mismo tiempo de validación de tus permisos o tu visa de estudiante. Otra de las recomendaciones es que te descargues la aplicación de Komoot. La aplicación de Komoot te va a permitir encontrar pathways o diferentes caminos en los que puedes llegar a hacer un hiking
o te puedes andar en bici. Es un poquito diferente a lo que es Google, ya que esta aplicación está realmente actualizada para personas que quieran hacer estas caminatas, ¿no? Que aquí en Canadá realmente es algo que se realiza mucho, así que te recomendamos la descargues. Eso ha sido todo, amigos, cuídense mucho y nos estamos viendo.